tráeme la barra que va aquí. Ah, sí, claro que sí. Unas dos prensas. Pero rápido, muévete, que tenemos mucho jale. Vamos a que ponerla ahí. Ahí le va. A ver, señor Humberto, échale la mano por ahí. Ok, tráeme la soldadora. ¡Pero rápido! A ver, con las llaves. Las llaves. Y la soldadora hay que... Señor Alberto, termine el, de apretar el amortiguador. ¿Qué pasó, mi buen Rico? ¿Qué se le ofrece, señor? Me dijeron que eres el mejor ocalatero de toda la zona. Así es. Necesito un trabajo muy especial que me hagas. ¿De qué se trata? Quiero que le pongas clavos a un bocho 86 que traigo. Lo quiero en los laterales y en la parte de enfrente. Lo necesito para pasar droga. ¿Cuándo quiere que lo empiece? Lo más pronto posible. Por dinero, no te preocupes. ¡Dales! El dinero. Ahí tienes 3 millones de pesos. Para que lo comiences. Yo mandaré por el carro. Está bien, jefe. No le fallaré. ¿No quieres algo más? Doña Sofi, ¿me trae un panecito, por favor? Aquí tiene, señor. Gracias. ¿Usted le gusta? ¿Y qué, vas a llegar temprano hoy? Pues sí, igual, porque estoy trabajando bien duro, porque tú sabes muy bien, quiero darles todo lo que no he podido. Mira, últimamente te vas temprano al trabajo y llegas bien tarde. El niño todo el día pregunta por ti. Él quiere a su papá. Le haces falta. Igual que a mí. Pero últimamente, no sé por qué, te llegas más tarde, te vas temprano, llegas más tarde y aquí nosotros esperándote todo el día. Por ejemplo, hoy yo quería irme con mi amiga a la fiesta. Ahora no voy a poder ir. Yo lo sé que me necesitan los dos, pero muy pronto los voy a llevar a pasear. Nada más dame esa oportunidad ahorita de trabajar todo lo que pueda. ¿Ok? Ya muy pronto... les voy a dar todo lo que ustedes merecen. ¿Qué te parece? No es suficiente. Yo nomás te digo, ¿ok? Yo nomás te digo que Iker te necesita, ¿ok? Yo también te necesito. Es que antes trabajabas horas normales, pero ahora se está llegando más tarde y no sé qué está pasando. Mi amor, pero esto no va a ser de toda la vida. No te preocupes. Ahorita dame esa oportunidad de llegar a la hora que yo quiera. ¿Está bien? Pásale, compadre. Buenas tardes, compadre. ¿Cómo ha estado? Mal, buenas tardes. Ándale. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Como te decía, compadre, tengo mucho trabajo y hay que estarle dando duro a la chamba y no hay otro más que... Es lo que le estoy diciendo a mi señora, que ahorita tenemos mucho trabajo y queremos sacar todo el trabajo que tenemos. Así es que, mi amor, nos vemos hoy en la noche. Discúlpeme, compadre, pero es que tiene mucho trabajo. Ok, vaya bien. Tenme paciencia. Sí, 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 sí. Sí, está bien. Vámonos, compadre. Vámonos, compadre. Adiós, papi. Vámonos, compadre. ¿Lo crees? Siempre lo mismo. Puro trabajar ese señor. Así son los hombres, amiga. No. Este se pasa. Se levanta bien temprano, se va al trabajo, llega bien noche,
pero ¿el niño qué? Él, mira, Iker lo necesita. Él sí, todo el día quiere su papá, quiere su papá. Pregunta por él, quiere salir, quiere con su papá, no conmigo. ¿Sí? Pues sí, también a mí me pasa lo mismo. Ve también, él se va y a trabajar, pero yo sí, no. Sí, pero tú eres bien borracho. El mío no toma, entonces ¿dónde se va o qué anda haciendo? Pero ¿sabes qué, amiga? En la noche tomos, yo, ¿me esperas allá? Yo, ¿vas a estar ahí? Sí, claro que sí, ahí voy a estar y te voy a estar esperando. Ok, de veras. Claro que sí. Okay, en cuanto él llegue, le voy a dejar a Iker y me voy. Me parece perfecto, ahí te veo. Pero de veras, ¿eh? No, claro, te vas sí. A venir a casi dejarme que llegue sola. No. Ahí. Cualquier cosa te echo un mensajito o una llamadita para confirmar de que vas a llegar. No, de que voy a ir, voy a ir. Bueno, me parece perfecto. Bueno. Bueno. Oye, Rico, ahora sí te va a ir bien, te doy un chingo de lana. Ahora sí, espero que ahora sí ya nos pongamos a mano por ahí. Compadre, pero este jale es muy peligroso. Sí, compadre, pero hay que echarle muchas ganas para salir de esto, porque si no, la verdad, tú sabes que esos cabrones son bien hijos de la chingada y nos pueden balacear aquí. Entonces, con esa gente hay que andar con mucho cuidado. Yo sé. Mire, compadre, llévese esa lámina. Para terminar de ponerla sí, aquí. Sí, echarle mucha gana, porque si no. Ándele, rápido. A ver, venga para acá para echarle una vez para que cortemos la lámina, porque ya se acabó. Ya tiene su trabajo bien rápido. Buenas tardes, señor. ¿En qué le puedo ayudar? En nada. Sé que le estás trabajando al dragón. No, señor. Yo no le estoy trabajando a nadie. Yo nada más estoy trabajando en este carro. Ok, yo nomás le digo. Se lo estoy advirtiendo. No quiero que trabaje para el dragón. Ya le dije. Yo no sé quién es el dragón. Ok. Porque si vuelvo a venir, lo voy a matar. Vámonos. El problema es que ya me pagaron el jale, ¿ahora qué voy a hacer? Ahora pues no hay otra más que terminar el trabajo y a ver si qué bronca nos tomamos unos minutos. Ok, vamos a darle, corta la lámina, a terminarlo rápido. ¡De volada! Dile a don Alberto que te ayude. Sí. ¿Tienes tu café? Muchas gracias. ¿Lita? Ay, amiga, ¿por qué no fuiste a la fiesta? ¿Mi viejo sabe si a qué hora llegó? No tengo idea. Bien tardísimo. Y ni modo de dejar a Iker solito. Yo ya estaba lista, yo dije, no, pues en cuanto llegue del trabajo, pues me voy, porque había quedado contigo. Pues sí, pero ¿qué así, le dijiste? Pues, ¿qué le digo? Su excusa es que tiene que trabajar, porque él quiere darme lo mejor a mí y lo mejor a su hijo. Pero eso es mucho para mí, que trabaje todo el día. Y tuve que llegue a la casa y ni siquiera haga nada con el niño. A mí se me hace muchísimo. ¿Pero ya hablaste con él? Sí, ya hablé con él y hasta me enojo y todo, pero no, él está bien enfocado en su trabajo. Ay, amiga, tú no te preocupes, llévatela tranquila porque ya ves que luego el estrés enferma más y acaba más a uno. Pues sí, pero de todos modos, es que ya a mí me preocupa el Iker porque él pues pregunta por su papá. Sí, es natural. ¿Ves? Entonces pues a mí me gustaría, ya se lo dije, me gustaría pues que haga cosas con él. ¿Ves? Pero no, yo soy la que me encargo de todo lo de la casa y todavía con el niño y él, allá, muy a gusto trabajando, según él. Pero se va bien temprano, pero regresa demasiado tarde. Ay, amiga, no te estreses, llévatela tranquila. Y platícalo bien, háblalo bien. Pues sí, pero ya viste como anoche, yo me quería ir allá contigo. Yo quería ir a la fiesta, todo el día estuve emocionada. Dije, ¿en cuanto llegue? Sí, sí se puso buena. Ya ni me cuentes. No, sí porque se puso me van a dar celos. Sí, se puso buena. Pero pensé, si me llevo al niño, él no se la va a pasar bien. No, pues no. Ni yo tampoco, bien. Ni yo tampoco. Preferí esperar y pues ahorita. Aquí estoy enojadita poquito. Bueno, no te preocupes. Va a haber más fiestas. Y espero ahora si me acompañes. Pues sí, yo quisiera. Que quisiera. Claro que sí, ya verás que sí. Pero pues, para mí lo más importante es el niño.
Claro sí. Que sí. Lo primero, para nosotras las mujeres, lo primero son los hijos. Claro. Y como él, a veces es bien inteligente, él quiere aprender cada cosa, quiere hacer muchas cosas, pero... Pues, ¿qué tanto le puedo enseñar yo, verdad? Los papás son muy importantes en la vida de ellos. Claro que sí. ¿Qué pasó, mi buen Rico? ¿Cómo estás? Muy bien, señor Dragón. Ay, oye, mira, te tengo otros 3 trabajitos más. Me gustó tu trabajo, está muy bien. Te felicito. Me va a disculpar, pero ya no puedo trabajar para usted. Vinieron unos señores y me dijeron que si seguía trabajando... ¿Qué me dijiste? Así es. ¿Que ya no puedes trabajar conmigo? No es que si quieres, vas a hacer 3 trabajos más y se acabó. No, señor. ¿Cómo que no, cabrón? ¿Cómo que vinieron otros? Aquí el único que manda es el patrón. ¿O qué, no tiene huevos o qué? Ya lo oíste. 3 carros más. No sé cómo le hagas. Está bien. Pero los voy a hacer aunque sea escondidas. A mí no me interesa. Y los quiero rápido. Tú me respondes por ese trabajo. Está bien. Ya oíste al patrón. ¿Te vas a ver televisión un ratito? ¿Sí? Ve, ahorita. Ándale, mijo. Ve y luego ahorita vienes. Estás con tu papi. ¿Ves cómo le haces falta a tu hijo? A ver. Te voy a preguntar algo y quiero que me digas la verdad. ¿Qué es lo que está pasando? Porque el otro día, que fui para el taller, miré unas personas armadas. ¿Qué es lo que está pasando? Dime. La verdad no te quería decir, vieja. El problema es que me empezó a gustar el dinero y me metí con unos compas que les he estado haciendo clavos y me han pagado muy bien y yo quería todo lo mejor para ustedes. Así como iba, pensé que iba a tener todo lo que necesitaba para darles a ustedes. Yo sabía que andabas en malos pasos. Eso de que llegaras anoche siempre y que empezabas a tener tantas cosas buenas, eso ya no me estaba gustando. Estábamos tan bien. Ahora miren qué líos nos has metido. ¿Cómo fue que pensaste de esa manera? Acuérdate que tienes a tu hijo. Tienes que darle un buen ejemplo siempre. Sí, pero la ambición de tener algo, tú sabes... Estábamos bien, ¿ok? Eso de ser tan ambicioso no está bien. A ver, que si te pasa algo, ¿qué va a ser del niño? Y de mí. El niño, siempre te estaba yo diciendo, te necesita, el niño te necesita. Juega con él, llévalo al parque. Es más importante que el trabajo, siempre te estaba diciendo. Ahora, a ver, ¿qué tal si te matan esas personas? ¿Qué va a pasar con él? Yo lo sé. Pero el problema es que ya me pagaron todo el dinero que... Me pagaron mucho dinero. Querían unos clavos más. Y el problema es que ya me pagaron. Y no sé qué hacer. Los contrarios ya me dijeron que no quieren que trabaje para ellos.
¿Ya ves? ¿Ya ves? Si me hagas hecho caso, no estuvimos pasando por esto. Yo lo sé, vieja, yo lo sé. Pero... O tienes que encontrar una solución. No, tengo que terminar el trabajo. O sea, no puedo. ¿Y si no terminas qué? ¿Te van a matar? No lo sé, pero el trabajo que tengo que terminarlo. ¿Ok? Y ahorita... Pues yo te noto como que tienes miedo. ¿Tienes miedo? La verdad, tengo miedo perderlos a ustedes. Es lo único. Miedo no lo tengo, pero tengo miedo perderlos a ustedes. Mira nada más qué ejemplo le estás dando a tu hijo. ¿Qué va a pensar Iker de ti ahora sí? No puedo creer yo que haya llegado a tanto. Eso déjaselo a gente maleante que no sabe hacer su trabajo. Tú sabes hacer bien tu trabajo. Lo sé, vieja, pero tú sabes que lo que ganaba no era suficiente. Era suficiente, te lo dije. Te lo dije. ¿Qué no me entendiste cuando te dije que no trabajas para el dragón? No lo estoy trabajando en esta camioneta. ¿Sí te acuerdas lo que te dije? Te dije que te ibas a morir. Ey, apá. ¿Cómo voy a creer que te nos haya sido? Y que mi mamá te haya seguido a raíz de este problema, de esto que te pasó. Vieran cómo me hacen de falta. Todavía están aquí en mi corazón. Yo sé que de allá del cielo me están viendo, porque ustedes siempre tenían cuidado de mí, de todos los problemas. Mi madre siempre se preocupaba por mí. 22 años, papá, hace que te fuiste de aquí. Oh, cómo olvidar cuando estaba pequeño, pa. ¿Te acuerdas? Parece que fue ayer. Yeah. Pero bueno, esto no se va a quedar así. Te juro, pa, que voy a buscar a este vato. Y donde quiera que lo encuentre, me las va a pagar. Y también a ti, mamá. Sé que tú no quisieras que hiciera esto, pero será mi último consuelo lo que voy a hacer. Me acuerdo, mamá, de ti. Cómo me cuidabas cuando estaba chiquito. Dios te tenga en su santa gloria, a los dos. Oh, Señor Dios, te los encargo allá donde están. Cuídalos. Cuídalos, Padre. Porque sé que son los ángeles que tienes tú allá contigo. Y siempre lo serán para mí. Y siempre vivirán en mi corazón. Por siempre, Señor. ¿Cómo ves el sufrimiento de este muchacho? Desde niño el sufrimiento por la muerte de su padre. Y en raíz de todo esto, ahora la muerte de su mamá. Es un dolor muy grande que no tiene uno palabras para dar explicación. Pobrecillo. Ya ves, también ahora con la muerte de su mejor amigo. Desde muy pequeños y pues,
también se lo acaban de asesinar. Hay que llevárnoslo de aquí, pobrecillo, ¿no? Solamente está sufriendo. Vamos a invitarle unas cervezas. Pues sí, hay que llevárnoslo, porque pues aquí nomás está sufriendo. Hay que evitarle un poquito menos la pena de la pérdida de sus padres. ¿Cómo ves? Hay que llevárnoslo para que ya no sufra, porque ese es un dolor muy grande. Siento que con todo el pena, pues yo pienso que ya es hora de que nos pasemos a retirar, ¿verdad? ¿Qué te parece si vamos y nos tomamos unas chelitas y una buena comida? Creo que bien te hace falta, ¿no? Yo comprendo tu dolor y pues es duro, pero no hay más que resignarnos, carnal. ¿Cómo ves? Pues vamos, ya de paso pasamos a visitar la tumba de tu amigo. Yo sé dónde está, dónde lo enterraron. Pues como quiera, un día nosotros también vamos para allá. Tarde o temprano, tenemos que llegar a donde están estos vatos. Gracias, vatos, por su compresión, se los agradezco, realmente son mis amigos. Pero nomás quiero que sepan una cosa: este jale no se va a quedar así. Así como le juré a mis padres que yo me encargaría de la venganza de esto, aquí también a ustedes se los digo: este vato lo voy a encontrar. Tarde o temprano lo voy a encontrar. Y ustedes me van a ayudar. Me vengaré de este jale. Tú sabes que estamos para apoyarte. Yo lo sé. Vamos. Nene, qué bien nos está yendo aquí con el patrón. La verdad sí, compa, pero es muy arriesgado lo que estamos haciendo. ¿Tú cómo ves, Chespro? No, lo veo muy mal. Sí. Sí, pero hay que cambiar de tema. ¿Y qué? ¿Cómo les fue con la morrita que agarraron acá arriba? Pues ese día fuimos, el Chespro fue el que la agarró ese día. ¿Usted qué dice, compa? No, todo bien, todo bien. No, pues, necesitan presentar. Sí, ahí tenemos varias. Ese día que fuimos había varias morrillas ahí para cotorrear. De hecho, este le pidió el número. Sí, tengo sus números. Así que le pase uno. No, pues sí. ¿Y qué? ¿Cómo andan, qué? No, pues bien, yo siento que hay que marcarles al rato, ¿no? Poder a pistearla por ahí por un antro. Sí, sí, del ojo. No, pues digan. Pues diga que al rato hay que hacer eso. Sí, sí, todo bien. Todo bien. Oye, plebe, el Homero pues muy nervioso que se trae, ¿qué es últimamente? Últimamente me la he pasado todo eso por toda la situación que hemos pasado. No, pues sí nos ponen más de nervios tú que te la pasas en ese jale. Le pones recio, ya es eso para llevarlo más calmada. Sí, plebes. Hay que andar truchos aquí, les digo. Bueno, la verdad sí, así como el patrón tiene carácter de fuerte, debemos estar muy al truchos, no se puede molestar. Sí, está muy cabrón, necesitamos salir puro para adelante. Últimamente lo que estoy viendo es que andas muy nervioso. ¿Qué te pasa o qué? ¿Qué tienes que decirnos o qué? Yo como le vuelvo a repetir, compa, lo que pasa de todas las situaciones que hemos pasado, pues la verdad no ha sido muy fácil a comprarme a eso, pero aquí seguimos echando putazo. Sí, pues hay que relajarse y olvidar eso. Y lo que pasa es que como que el patrón nos impresiona también y pues así es el rollo y pues así será. Así es, al patrón le gustan todas las cosas bien hechas, no se nos va. Sí, está muy mal eso. Ya deja eso. Por todas las veces que nos hemos salido. ¡Ay, hijo de su!
Gracias, vatos, por invitarme a tomar una chela aquí. Sinceramente la necesitaba. Ya creo que sí, hasta nuestra cosa ya no está muy bien. Pues, ¿qué será bueno? No sé, ustedes digan. No, pues yo creo que ya te hacía falta. Para que te olvides un poco de todo esto que ha pasado. Para que te estreses. Al final de cuentas, la vida sigue y pues. Aquí estaremos todos para apoyarte y echarle ganas. Pero como que ya hace un poco de hambre, ¿no? Sí. I'm hungry. Sí, no. Entonces, ¿qué? ¿Queremos una botanita o qué? Sí, necesita que ahorita le hago la muchacha. Vale, pues me parece bien. Una botanita, unos camaroncitos a la diabla, unos empanizados. Ustedes como ven, pues si hay algo más, pues, porque la verdad sí, ya hace un poco de hambre, la mera verdad. ¿Cómo ven? No, pues Simón, me parece muy bien unos camaroncitos, vale. ¿Tú cómo ves, Chayán? ¿Está todo dando? No, pues estaría con mambo. Eso que quieren ustedes comer. Pero malas noticias, vato. No hay restaurante aquí. Una botanita leves no la pueden preparar, pero ya comidas así, pues ya están bien, pero no restaurante. Pero voy a ordenar una botanita, porque yo también ya me sigo. Disculpe, ¿nos puede preparar una botanita para comer aquí, algo que tenga ahí? Por favor, gracias. Ya, ahí viene. Hay que acabando estas por ordenar otras. No, vato. Ya me estoy sintiendo mejor con esta cerveza. Sinceramente, la necesitaba. A few much better. Aquí les traje su guitarra, muchachos. ¿En algo más que les pueda servir? ¿Algo más, vatos? No, estamos bien. Pues estamos bien, muchas gracias. Sí, vamos a volver. Muy bien, gracias. A usted. Mira, vatos. No les traje esos camaroncitos, pero. Chula. Una botanita. ¿Qué tal? Sí, mira, este muy buena. Se ve que le está yendo bien este vato. Porque se mata. A ver, pues, vamos a. Vamos a entrar a este jale. Muy buena, muy buena botana. Qué vato, esto es. Esto es good, vatos. Gracias, vatos, por lo que me han ayudado el día de hoy y pues, por sus palabras, sinceramente, me son de mucho apoyo y ayuda. Pero tengo que retirarme después de estas chelas porque, mira, tengo un jalezal en el taller. Tengo que ir a entregar unos carros. Ya, si gusta, mejor mañana allá los espero, se echan una vueltilla para allá. ¿Cómo ves? ¿Me parece bien? ¿Sí? Muy bien. Sí, ya yo me siento mejor, vato. Gracias por todo lo que han hecho por mí. Está, vato. Ya sabes qué paso estamos. No, vatos, pues, si te dan hambre, mira. Se echaron el platito temblando. Bueno, pues hay que acabar con estas chelas. Porque tenemos un largo camino que recorrer. ¡Pierro! Ah. Bueno, vatos. Un placer andar con ustedes. Ah, no, pues para que. Déjenle ahí a la muchacha para un chesco o algo. ¿Sí? Vámonos, vatos. Adiós, abarrotes Antonio. Gracias. Vamos. Oye, plebe, como que lo miré muy feliz en el bar. Pero la verdad, sin compa, ya teníamos rato que no salíamos a pistear, a tomarnos unas cabomas. Sí, sí, lo miré muy a gusto. Sí. Como que ya es tarde y el patrón no llega. Pues sí, pero yo creo que ahí viene el patrón. A sus órdenes. A sus órdenes. A sus órdenes, patrón. ¿Cómo están, muchachos? Bien, 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 gracias. ¿Qué andamos? Quiero que le lleven este encargo, mi compadre. Ah, ok. Yo sabe, ponemos sus órdenes. ¿Y ya saben? Sí. ¿Todo bien? Todo bien. Siempre pidas. Se lo hacemos llegar. Con permiso, patrón, nos pasamos. Con permiso. Buenas tardes, compadre. Mire, ya le mandé a mis muchachos. Claro,
Usted sabe que nunca le quedo yo mal. Está bien. Ah, maquinita. Esta máquina ya me tiene enfadado ya, pero en cualquier rato voy a dejar este vicio ya, porque pues nomás trabajo para puro estar echando, como que no es negocio esta cochinada de máquina. Ay, no, ya no le vuelvo a echar, ya no, definitivamente ya no le vuelvo a echar ni una moneda más. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue en el gimnasio? Muy bien. ¿O sí? Sí. ¿Qué te tocó hacer hoy? Glúteo y pierna. No manches, vas a estar bien aporreada, ¿no? Demasiado. ¿Cuántos ejercicios hiciste? 8. ¿8? No, son muchos para una mujer. Y, ¿sabes? Tú no ocupas hacer mucho ejercicio. Es más, no ocupas ni hacer ejercicio, tú eres una chica muy linda. Bien, ¿qué es lo que has pensado sobre lo que te dije yo el otro día? ¿De qué? De que me gustas mucho. Pues aún no pienso en eso, no te puedo decir una respuesta, ¿no? Y hasta que lo piense. ¿Qué es lo que ocupa ser un hombre como yo para poder estar con una chica tan linda como tú? Que sea muy atento, detallista. ¿No lo soy? Pues sí, pero siento que es muy pronto. ¿Muy pronto? ¿Cuánto crees que es el tiempo suficiente? Hasta que yo me sienta cómoda. ¿Sientes cómoda? Muy bien, me parece bien. Estoy dispuesto a esperarte. Muy bien. Sí. Oh, está muy bien. Ajá. Sí. Ok, entonces. Sí, al rato nos vemos entonces. Sale, que esté bien. Cuídense. Buenas tardes. Buenas tardes, pásale. Aquí le vengo a entregar este paquete. Se lo mandó su compa. Órale, a ver. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me saluda mi compadre. Ah, sí, de su parte, oiga. Sale, que esté bien. Jefes, cuando estaba chiquillo, mi mamá me llevaba al parque. Parece que fallé. ¿Cómo los extraño? Oye,
Me gustaría invitarte a salir a un buen lugar que miré el otro día. Es un puesto de tostadas. Están muy buenas, la verdad. ¿Qué dices? ¿Me acompañas? ¿Si vas conmigo? Sí, estaría bien. ¿Sí? ¿Sí te gusta el marisco? Sí. ¿Sí? ¿No eres alérgica pues, a algún tipo de pescado, esos camarones, qué sé yo? No. ¿No? ¿Segura? Sí. Muy bien. ¿Cómo qué horas tendrás tiempo? Ya sería que baje el sol. ¿Ya que baje el sol? 6, 7, por ahí. Sí, me parece bien. Tú sabes que yo tengo todo el tiempo del mundo para ti. Oye, vas a decir que qué insistente soy yo con eso, ¿verdad? Pero pues que la neta me gusta bien harto y quiero saber qué es lo que has pensado sobre lo que te he dicho el otro día. Pues es que aún no sé. ¿Cómo que no sabes? Ya llevas un año y medio diciéndome solamente que pues que lo vas a pensar, que lo vas a pensar nomás. La verdad tú me gustas, me encantas demasiado. Me gustaría que la respuesta me la dieras de una vez ya. Está bien, te voy a dar una oportunidad. ¿En serio? Claro. Muchas gracias. Mira, vato, les dije ayer que tenía un jalezado, homie. Hay que lijar varios carritos y hay que pistarlos. Bien, ¿cómo te ha ido? Bien, gracias. Qué bueno que vinieron. Qué bueno. Sí, que me echan la mano, vatos. A volar a jale, homes. ¿Qué tienes de nuevo? Aquí nomás ir a visitarte. Sí. ¿Qué han hecho, qué? Pues nada, aquí venimos a visitarte. Pero nomás a visitarme o a echar la mano aquí. Pues bueno, que tú digas, ¿te vamos a ayudar? Sí. No, sí, de hecho, tengo otro homie que me está ayudando. Anda por allá de nuevo ahorita, pero si quieres ahorita. ¿Se me echa la mano, se lo parece? Sí, me parece bien. Ya está, bueno. Y ahí al ratito nos ponemos a manos. Ya está, bueno. Deja nomás hago un flaflé de este lado aquí que tengo que hacer. Pues, dale. Vale. Ya, todo bien ahí. Sí, ahorita, por ahí está una cubeta, ¿de qué lado? Y allá está una... más lijas, para que tú le das de aquel lado. Y él aquí enfrente y yo por acá, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Sí está? Bueno. Mío. Otro que está perro. Ese era un vato. Este. Ah, pues. Puede ser, ¿eh? Sí, se ve que es gente, pero es algo peligroso. Buenas tardes. ¿A qué le podemos servir, don? Quiero que me lave la camioneta. Sí, enseguida. ¿Algo más? ¿Un servicio extra? ¿O nomás quiere que la lavemos? Eso es todo. Pero quiero que la lave bien. Sí, con mucho gusto. Enseguida me ayudan a lavar la camioneta ahorita. Sí, señor, si gustan tomar asiento mientras que la terminamos de lavar y ahorita la empezamos cuando esté lista. Siéntase en confianza. No. ¿A poco aquí trabajas? Sí, ¿cómo ves? Aquí ya ando echando ganas. Pues no hay más. Hay que trabajar. ¿Y qué? ¿Cómo te digo qué? Pues bien, gracias a Dios. Bien, me ha ido muy bien en este trabajo. Oh, sí. Oye, te quería hacer una pregunta. ¿Crees que pudieran darle trabajo a un compañero mío que quiere juntar un billete? ¿Cómo ves?
Lo que pasa es que pues, quiere cumplir una promesa él, ¿verdad? Quiere cumplir una promesa y quería ver si tú hablabas con tu patrón para que le diera trabajo, pues, ahí. No sé cómo veas. Pues mira, yo le comento, porque mi patrón es muy estricto y ya platicamos de eso. ¿Cómo ves? ¿Crees que te pueda dar mi número de teléfono? Sí, ¿cómo no? Sí, entonces, tienes que apuntarlo. Es 453-111-3382. De verdad te voy a agradecer mucho, carnal. Sí, que den el trabajo a mi amigo, ¿verdad? Para que él pueda realizar su sueño, pues. Sí, yo lo comento, patrón. Está bien, gracias. Ahí estamos en contacto. Está bien, gracias. Dale. Patrón. Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Bien. Te quería comentar. ¿Te acuerdas cuando fuimos al lavado? Ahí estaba un compa. Me pidió jale para un amigo de él. ¿Y es de confianza? Es de confianza. Porque tú sabes que si no, te vas con él. Sí, sí, es de confianza. Yo me encargo de eso. Que no falle el hombre. Ok, ya sabes, entrénamelo bien bien y llévatelo. A sus órdenes. Ok. Mismo. Dale. Con permiso, patrón. Sobre, vato, a echar taco. Y... coman. ¿Cómo que coman? Es que la neta yo casi no tengo hambre, vato. Tienes que comer, carnal, mira. Con la sorpresa que te tengo, la noticia buena que te tengo. Me acaba de mandar un mensaje que ya tienes el trabajo. Así es que, échale ganas a comer. ¿Cómo ves? No, pues, ¿sobre el gato? No, pues con las noticias creo que sí me voy a acabar el pollo y voy a ordenar otro más. Esa es la idea. Bueno, pues comamos, pues. Dale. Lo trajimos de lujo. Ok, agarren primero ustedes. Después de ustedes. Vamos, vato. Porque vamos a... Ahora sí, sabroso. Ahora sí que... De aquí en adelante. Puro para adelante, vato. Ya te la sabes. Simón. Pues... Y de aquí en adelante ganar el puro billete. Hacer billete. Entonces si no se me agüite y coma. Y ahora sí creo que... ahora sí voy a poder cumplir esa promesa que les prometí a mis padres. Así se hará, carnal. Usted sabe, vato, por donde ha pasado. No ocupo contarles nada. Así que vamos bien y por buen camino. Así es. Se va a iniciar aguado. Está bueno el pollo, ¿no? Bueno, ya. ¿Te descansan? ¿Qué? ¿Cómo te ha ido? Bien, 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 bien. ¿Y ustedes qué tal? Aquí andamos echándole ganas. Está bien, está bien. Ah, pues mira, aquí está tu jale. Ahorita voy en estas tablas. Porque ahí vamos a poner la mercancía. Porque la otra vez de estos chavos, la pusieron y se amaneció. Y pues nos dieron una cagadona, ya saben. Pónganse en truchas, cabrones. No se la pasen ahí bacoteneando nomás. Y pues, pónganse pilas usted también, oiga. Sí, está bien. Porque no gracias. Queremos jugadas aquí. Y con respeto todo, por favor. Sí, está bien. Porque con el patrón no anda con jugaderas. Todos firmes, hay que andar. Sí, gracias y no te defraudaré a ti ni a mi amigo el Matraca. Y estoy muy agradecido con ustedes por esta oportunidad que me dieron. Entonces paso a moverlo. Sí, pasen a moverlo allí, porfa. Sí, está bien, gracias. ¿Me ayudas? Vamos a
Oye, ¿y qué bien le está yendo el homie, eh? Sí, pues, me di cuenta de que le está yendo muy bien al vato. Pues ojalá que le vaya bien, yo le deseo. Y aparte, pues, de que tiene mucho valor. Tiene mucho valor el homie y pienso que le va a ir bien. Y le está yendo bien. Oye, ¿sí, cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios, sí. Todo muy bien, vale. ¿Y tú? ¿Qué me cuentas de ti? Pues yo aquí, trabajando como siempre. Oye, sí, ¿y qué tal? ¿Y qué tal la chamaquita aquella que conociste? ¿Cuál? ¿Cómo te ha ido? Sabía que sí te hizo caso, ¿no? Sí, sí, sí me aceptó. Oye, ya tenía un año y medio tirándole, cabrón. Ya era hora de que pues ya se hiciera algo, ¿no? Qué bueno, me da mucho gusto. Sí, pues aquí estamos y esperemos que todo salga bien. Sí, a ver, es que así será. Oye, tengo una duda. El otro día supe que un pariente tuyo se accidentó. ¿Qué pasó ahí? No, pues creo que le salió adelante. ¿Sí? Salió adelante y sí tengo conocimiento. Me dijeron de que había salido bien, todo bien. Oh, gracias a Dios todo está bien. Ah, qué bueno. Pero sí. Lo importante es la salud. Sí, claro, la verdad, sí, salud. ¿Cómo ves si nos vamos a echar un refresquito por ahí? Porque la verdad... Vamos, pues, ¿por qué ya? Ya traigo la boca. Ya ni escupo, vale. Pues yo creo que vamos a darle. Vamos. Vamos. Vatos, pues les quiero agradecer por venir a acompañarme aquí el día de hoy. Es nada más y nada menos pues para festejar que pues me está yendo bien en el nuevo jale que tengo. Ustedes lo saben. Y pues pensé pues tomarse unas botellitas aquí y nada más y nada menos que pues con mis mejores amigos, que son ustedes, ¿cómo la ven? No, pues parece bien. Claro que lo está bien. Y además ya nos hacía falta un festejito de estos por tanta cosa que ha pasado. Yo creo que nos lo merecemos, ¿no? Sí, sí, no. ¿No? ¿Y quién crees que viene llegando aquí? ¡Ah, hermano! ¡Hola, muchachos! ¿Cómo están? Bien, bien. Bien. Vatos como vosotros al 120. Qué bueno, me da mucho gusto. Sí. ¿Tú? Y chupando. Más. Chupando. Pues mira, nos merecemos más, pero por el momento nos vamos a tomar. ¿Quieres una cubita? Pues si ustedes gustan. ¿Qué tal un Stella Rosa, vato, para que te alivianes? ¿Cómo dijo? Stella Rosa. A ver si no se me caen los dientes, no sé. Buen vino, amigo, buen vino, tómale. Muy bueno. Tú tómale con confianza. Bárbaro. ¿Qué tal? Vamos a ver qué tal. ¿Qué has hecho? Pues cantar, ya ven que yo no me dedico a cantar. Yo no más canto y canto y canto. Y pues, ¿por qué no nos alegras la vida aquí con uno de tus más recientes éxitos? ¿Qué tal? Ah, carajo, güey. Muy bueno. Digo el gabacho, very good. Es good. Dije que es good. Salud, salud. Saludcita, vatos. ¿Qué le parece? Les damos una canción, pero ¿qué? ¿De cuál quieren? No sé, ¿de cuál quieren escuchar? Pues, ¿cuál traes nueva, pues? Traigo una baladita, ¿qué les parece? Pues, venga de ahí. Chátela. Parece bien. Dale. Venga de ahí. Dale. Fue una historia de amor, fue tan bonita que no habrá otra igual. Como un loco te adoré, como te amé, mi amor, nadie jamás. El más feliz mortal, y no habrá nadie igual, y no habrá nadie igual. ¿Cómo podría imaginar que tú me ibas a engañar? Y aquel juramento que ante un Cristo tú me hiciste, hoy me haría llorar. Me haría llorar que aquel juramento que ante un Cristo tú me hiciste, hoy me haría llorar. Puras mentiras, mi amor. Que tú me vas a engañar.
existen hoy me harían llorar. ¡Bravo! ¡Otra! Está chida esa canción, vato. Muy buena, muy buena. Buena, Roland. Gracias. Gracias a usted por ayudarnos y estar un rato aquí con nosotros. Pues voy a seguirle porque tenemos que ir a chambear. ¿A poco sí? Sí, también chambeo. Bueno. Todo, vato. ¿Sí? Que te vaya bien. Y gracias. Bien, bueno, gracias. Vale. Vale, gracias a ustedes. Hey, homie, ven. Sí. Dígame. Oh, mira, quiero que me arreglen estas jaulas. Porque con estas son las que le tapamos el ojo al macho. Sí, está bien, perfecto. Son arregladitas. Sí. Sin fallas. Ahorita se la dejo bien acondicionada. Mire, está bien. Todas, por favor. Sí. Se ve que te está yendo muy bien, en tu trabajo. Y sí, vato, muy bien. Pues, la mera neta, sí me está yendo bien. Pero, ustedes son mis homies, les voy a contar. Una vez te vienes se da cuenta de todo, vatos. Y yo me di cuenta que este vato fue el que quedó al tren. ¿Cómo? ¿A poco? Y si él quebró al dragón, obvio, él quebró a mi jefe. A mí, ¿eh? Sí. O sea, tu camarada, el que me comentó, es de confianza, me contó todo eso. Y si se da cuenta que yo soy hijo de mi jefe, ¿qué crees que va a hacer? Me va a quebrar. Eso es lo que me tiene consternado ahorita. Y pues te agradezco la vez que me hayas recomendado allí, pero también te quiero contar cómo están las cosas para que pues sepas cualquier cosa. Tú sepas cualquier cosa. Y ya me siento hasta mal con tu camarada también, el que me recomendó, porque pues, el vato es chido, pero el patrón no le piensa. Y ustedes saben cómo es ese vato. Pues yo la mera neta, yo no tengo miedo y ya, al final de cuentas, hasta me daría gusto si es el vato que quebró a mi jefe. Ustedes saben que pierdo la vida y riéndome, no me importa. Siempre y cuando realice mi objetivo. Pero quiero estar seguro, tampoco no quiero hacer algo y que esté yo equivocado. ¿Cómo lo ves? No, pues está difícil, homie. Yo diría que te aseguraras de que todo es cierto, porque la verdad está muy difícil lo que nos estás contando. La verdad. Pues ándate con mucho cuidado, homie, porque ya ves, están difíciles las cosas. Yo lo sé. ¿Sabes? Creo que Macatrón sí tiene toda la razón, vale. Yo digo que primero te voy a asegurar bien de que sí es él y vamos y
Le ganamos el tirón. Tú sabes que cuentas con nosotros. Tú sabes. Yo lo sé. Pero... gracias, vatos. Yo sé que cuento con ustedes. Y ustedes cuentan conmigo. Y ahora sí, aunque yo sé que lo que yo haga no está bien, pero pues... que sea Dios el que decida qué va a suceder. Así será. ¿Y un tapreto? No, pues se peló como la gallina que es. ¿Y no se dice no ande ando qué? No. ¡Ejomi! ¿Qué fue lo que te dije que no quería cagazones? ¿En qué habíamos quedado? Yo lo sé, vato. Yo lo sé. Pero tú también sabes qué onda conmigo, ¿sí? Tú bien sabes. Fuimos de confianza y te conté. ¿Te imaginas? 22 años. ¿Sabes de qué te estoy hablando? De querer llegar a hacer este jale. Y ahora es cuando lo tengo que hacer, carnal. ¿Sí? Te lo agradezco, la neta. Por eso sucedió todo esto. ¿Qué harías tú en mi lugar? Mira, homie, te aprecio de lo que me contaste la otra vez. Te voy a dar la oportunidad que te vayas. Pero no te la atraviese el patrón. Está bueno. Cuídense y les deseo suerte, vatos. La van a necesitar, ¿no? ¿Y cómo lo hace, Harry? Tú quédate, yo soy el comandante aquí. ¿Pero nos van a matar? Nomás hay que andar truchas. Y no te duermas, cabrón. Si no, nosotros nos pelamos. ¿Cómo voy a creer? Y se lo dije. ¡Chachos! ¡Suerte! ¿Para qué le sirvemos? ¿Para qué somos buenos? ¡Para nada! ¿Qué fue lo que te dije? Sí, patrón, pero pues ya sabe que uno, pues, no cumplen los muchachos. Yo confiaba en él, pero pues... ¿Pero qué pasó? ¿Dónde está? No, pues ahorita no sabemos en dónde ande. ¿Y el Prieto? Se fue. Se peló también. Pues te dije que contigo. Modo. Ahora, tener que buscar nueva gente y no confiar en cualquiera. ¿Chete una, Pepe? Señor, que me mandó llamar. Claro que sí, Ramiro. ¿En qué puedo servir? Tú ya sabes, Ramiro. Siéntate. Hola. Siéntate. Con su permiso. Tomando. ¿No gustas? Sí, cómo no, sí. Me voy a servir. Vamos a hacer una comidita pues para... pues ve, ¿qué festejamos? ¿Qué? Todo me ha salido mal, Ramiro. No me digas, señor. Y también el corazón lo tengo roto. Y quiero que me cantes una canción de esas que llegan al corazón. Lo siento mucho, pero pues ustedes son mucho. Salud. Hago de todo y
controlarme. Besé otras bocas para tratar de olvidarte. ¿Y qué pasó? Eres cáncer en mi sangre y es por demás, porque no entiendo tú de plano que me diste. Si tengo el alma tan llena de cicatrices y otra más. Por tu culpa vivo triste, no te puedo olvidar. Es increíble que mi cuerpo no te olvida. Todavía siente las caricias prohibidas que te desean y al contrario quiere más. No te puedo olvidar. Que alguien me diga a cuál santo me encomiendo. Le recé a todos y de plano no lo entiendo. Porque borracho cada día te quiero más. ¡Y no lo olvido, compadre! Y es por demás, porque no entiendo yo de plano que me diste. Tengo el alma tan llena de cicatrices y otra más. Por tu culpa vivo triste, no te puedo olvidar. Es increíble que mi cuerpo no te olvida. Todavía siente las caricias prohibidas que te desean y al contrario quiere más. No te puedo olvidar. Que alguien me diga a cuál santo me encomiendo. Le recé a todos y de plano no lo entiendo. Porque borracho cada día te extraño más. Señor, yo tengo algo que hacer, disculpe. Yo también. ¿Quiere que me quede con usted? No, no se preocupen. Tengo alguien quien me acompañe. Como siempre. Bien preparado. Pues, nos vamos a retirar. No despedimos, sino vamos a hacer algo. Yo tengo algo que hacer. Está bien. Llévese la botellita para que sigan tomando. Bueno, si usted dice. Gracias. ¿Qué pasó, vato? Simón, pero me dio la gana de regresar. Hay algo que asustar por ahí. Y no me refiero al cheque. ¿Te acuerdas de la minero, vato? ¿Cuál minero? Al que le prohibiste trabajar con el jabón. Padre, la promesa que te hice, ahí está cumplida.
Vámonos, vatos. Este arroz ya se cocinó.